Hoy tenemos aquí algunos regalos de diferentes tamaños, y así es como Dios nos quiere dar y nos da siempre un regalo de diferentes tamaños, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tu petición, de acuerdo al plan y al propósito divino. Hay regalos que son grandes, maravillosos. Él ya nos dio el primer regalo, decíamos la semana antepasada, la primera semana de nuestra jornada, la última jornada del año, trabajamos por jornadas. Hoy nuestra jornada número 8, y nuestra jornada número 8 tiene que ver con el lema de un regalo, un milagro. Decíamos la primera semana que el regalo más grande que el Señor nos ha dado a nosotros es la salvación. Él quiere llevarnos a la eternidad. Él quiere llevarnos a la presencia. ¿Sabes? Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo no sé tú. Pero Él quiere llevarnos a la presencia de Dios. Él quiere que nosotros estemos siempre, eternamente con Dios. Ahí donde no hay sufrimiento, ahí donde ya no hay lloro, ya no hay lágrimas, ahí donde no hay padecimientos, ahí donde ya no hay escasez, ahí donde ya no hay nada, donde ya ahí solamente está el gozo, la alegría, la presencia de Dios, donde podamos estar solamente con Él, cantándole, alabándole día y noche, como dice la palabra. Para eso Dios nos creó. Dios nos ha creado para la alabanza de su gloria. Él nos ha creado para la alabanza de su gloria, y ese es el plan, ese es el mejor regalo que nosotros tenemos. Pero sabes, Dios es un Dios de regalos y de milagros. El Dios al que le cantamos, a Él le place tener milagros todo el tiempo para con sus hijos, con su pueblo. De hecho, una de las cosas que vemos en la palabra a través de los primeros libros de la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo Dios se manifiesta siempre, y siempre Él se manifiesta para darnos algo, para darnos algo. Él quiere siempre regalar, Él siempre quiere darnos algo, Él siempre quiere manifestar su gloria. Hay una experiencia de la vida de Jesús, donde Jesús hasta el día de hoy sigue resucitando familias completas, sigue resucitando muertos. Hace unas predicaciones atrás yo a ustedes les compartía que Dios nos permitió ver un milagro hace algunos años, Dios nos permitió ver un milagro en el estado de Tamaulipas. Hoy en día el Señor sigue resucitando muertos. Hoy en día el Señor sigue trayendo vida. Hoy en día sigue el Señor trayendo riñones nuevos. Hoy en día sigue el Señor quitando cáncer. Hoy en día sigue el Señor trayendo libertad, bendición. Sigue resucitando gente, porque el Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue haciendo regalos a la vida de su pueblo y de sus hijos. Y hoy nosotros hemos venido una vez más a esta reunión por un milagro. Por un regalo. Yo vengo por un milagro. Amén. Dios me ha dado milagros. Yo quiero celebrar todos los milagros. Todavía anoche el Señor hizo un milagro conmigo. Anoche. De bendición especial. Ya le estaremos comentando. Pero Dios es un milagro poderoso el día de anoche. Entonces, una de las cosas que vemos es que el Señor Jesús, el Dios de la tierra, del universo, el creador de todas las cosas, llamado el Verbo, llamado Jesús, y el Espíritu Santo, que es el Dios verdadero, el único y soberano Dios, Él sigue resucitando familias completas. Él está tocando las puertas del corazón, las puertas de las ciudades, las puertas de las familias. Él sigue tocando las puertas de los pueblos. Él está tocando las puertas del corazón de la gente, porque Él quiere depositar un milagro en la gente, como en los tiempos de ayer, como en los tiempos pasados.
en los tiempos presentes, Dios quiere hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. Milagros de una manera individual. Porque Dios está dispuesto, dice Lucas capítulo 7, vaya conmigo rápidamente, Padre, que la palabra de hoy quede depositada en el corazón, en la mente y en el espíritu de cada persona presente, Señor. Y aún enviamos esta palabra a todos aquellos hermanos, familias que hoy no vinieron por alguna razón, que no pudieron venir, Señor. Lucas capítulo 7, versículo 11, dice la palabra de Dios, que el Señor sigue viniendo a tocar las puertas de los corazones de la gente. El Señor sigue yendo a las puertas de las ciudades, a las puertas de las familias, a las puertas de los pueblos. El Señor está yendo a la puerta, como dice Apocalipsis. Yo vengo a la puerta y toco y llamo. Yo vengo a la puerta y llamo, dice la palabra de Dios. El Señor sigue trayendo, sigue yendo a la ciudad de Naín. A lo mejor hoy es tu Naín, tu ciudad, tu casa, tu cuerpo, tu persona, la que el Señor está tocando para que tú recibas un milagro de parte de Dios. Porque el Señor sigue visitando las puertas, sigue yendo a las puertas de los pueblos de Naín. A lo mejor hoy estamos en nuestro Naín, donde el Señor está viniendo a querer hacer un milagro, como lo hizo aquí en su palabra. Dice la palabra de Dios, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba, ¿cómo? Naín. Dice, él iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud que iba siguiéndolo a él, a Jesús. Siguiente versículo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Vamos a detenernos un momento ahí. ¿Sabes? Me llama muchísimo la atención cómo hoy, hace unos años, todavía el Señor vino a resucitar gente, ha resucitado. El día de ayer seguramente que el Señor resucitó gente. El día de anoche el Señor resucitó gente. Quizás esta mañana el Señor resucitó gente. En estos días el Señor ha traído un milagro de resurrección, un milagro de restauración, un milagro de liberación, un milagro de darle vida a la gente en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes? Cuando Jesús llegó, en aquel momento decía que llegó a la puerta de quizás la gente, la mamá de este muchacho, la gente que lo seguía, la multitud que lo seguía, quizás decía, ya no hay nada que hacer. Ya se murió, ya no hay nada que hacer, ya lo vamos a enterrar. Jesús llegó a la puerta del pueblo, de la ciudad, a Naín. Parece que ya no había solución. ¿Sabes? A veces nosotros estamos en este mundo, caminando en esta vida, y estamos envueltos en una diversidad de problemas, de situaciones tan complicadas, que a veces pensamos que ya no hay solución. Yo no sé qué pensó la mamá de este joven, o toda la multitud que seguía a Jesús, que seguían, perdón, al cadáver, para ir a enterrar a este muchacho, seguían a la mamá de este muchacho para ir a enterrar. Dice que había una multitud, que había con ellos mucha gente de la ciudad. La gente se daba cuenta. Quizás hay situaciones en que aún la misma gente se da cuenta de que nosotros estamos viviendo cosas complicadas, y a lo mejor la gente diría, nosotros mismos pensaríamos, parece que ya no hay solución. Pero así es cuando parece que ya murió todo en tu ser. Cuando parece que ya murió este joven
Como parece que ya se terminó, es cuando Jesús aparece a la puerta, porque Él quiere manifestar su gloria y su poder para poder traer un milagro y traer un regalo a la vida de la gente, de la humanidad. Dios sigue haciendo milagros. Cuando parece que ya murió todo en tu ser, en tu vida, llega el milagro, llega el regalo de parte de Dios. Y eso nosotros lo tenemos que ver. Quiero decirte que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Quiere decir, lo que aquí está escrito es, y lo que aquí dice que va a hacer Dios, lo va a hacer. Porque es la palabra, es viva, es eficaz, es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Si Dios dice que Él te va a sanar, Él te va a sanar. Si Él dice que te va a liberar, Él te va a liberar. Si Él dice que te va a prosperar, Él te va a prosperar. Si Él dice que te va a sacar del problema, Él te va a sacar del problema. Porque Dios dice en su palabra y Él lo hará. Amén. Tú y yo tenemos que creer. Esa es la vida de Dios. Entonces, llega Jesús a la ciudad, llega el milagro y llega el regalo. Solo quiere llegar a la puerta, Él lo dice en su palabra, Apocalipsis 3:20. Dame la cita y luego regresamos a esta. Cuando tú vas a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, la misma mecánica profética, profetizada de parte de Dios, llega al corazón de la gente. Él viene a la puerta de la ciudad, Él viene a la puerta del pueblo, Él viene a la puerta de tu casa, Él viene a la puerta de tu familia, de tu casa, porque te quiere dar libertad, te quiere dar un milagro, te quiere dar sanidad, te quiere dar paz, tranquilidad. Él viene y dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Cómo dice? He aquí, yo estoy a la puerta. ¿En qué? Me llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor José. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor, hermana Silvia, te dice el Señor, Laura. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, Conchita, yo estoy a la puerta y llamo, Mónica. He aquí, te dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Y qué? Abre la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él. ¿Y Él qué? Conmigo. Y Él conmigo. ¿Sabes lo mismo que pasó en Lucas capítulo 11? Que Él vino a la puerta del pueblo, de la ciudad, porque quería traer libertad, quería traer sanidad, quería traer vida, quería traer bendición, quería traer Él, el Señor, un regalo, no sé de qué tamaño, pero de un tamaño muy especial, de tal manera que resucitó al muchacho. ¡Ay, a poco Dios te va a resucitar! ¡Claro que te va a resucitar! ¿A poco Dios te va a quitar la enfermedad? ¡Claro que te va a quitar la enfermedad! Entonces, una de las cosas que nosotros creemos en la palabra es que solo Él quiere que nosotros entendamos que Él llegó a la puerta para tocar. Dice que llegó a la puerta del pueblo en Lucas capítulo 11. Regresamos a Lucas capítulo 11. Dice que se encontró con que ya enterraban al muchacho, al hijo. Ya se acabó todo, se murió, se acabó. La gente dice en ese versículo 12, quiero que leamos el Lucas 7:12. Ahí, ¿alguien me lo puede leer desde su lugar, por favor, o en su Biblia? Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Fíjese, al verla, entonces el Señor tuvo compasión, y ahí se empezó a gestionar, a trabajar, el darle el regalo a la viuda, a la mamá del muerto, para entonces
darle salud, sanidad y resucitar al muchacho. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que los regalos y los milagros que Dios nos quiere dar siempre van acompañados de un ingrediente maravilloso del corazón de Dios, del corazón de Jesucristo, que se llama compasión. Por eso tienes que tener lista la puerta para abrirla cuando el Señor llegue a tu vida, cuando el Señor llegue a tu casa, cuando parece que ya todo se acabó, cuando parece que ya todo se murió. Dice que toda la familia lloró. ¿Sabes? Una de las cosas que Dios hace, que por la compasión que Él tiene por nosotros, por hacer un milagro, por venir y darnos un regalo, es cuando Él ve que la familia lloró, la familia se... Estuvo envuelta en tristeza, estuvo envuelta en oscuridad, estuvo envuelta en fracaso, estuvo envuelta en situación complicada. Es ahí cuando el Señor empieza a destapar y a fluir con la compasión del amor para poder darte un milagro, para poder darte un regalo. Él ve que nosotros estamos teniendo situaciones donde que parece que ya se acabó todo. Vives tristeza. Toda tu vida es una tristeza, toda tu vida es un fracaso, toda tu vida es un sueño que ya se murió, que ya se perdió, toda tu vida es oscuridad, toda tu vida es envuelta en una situación crítica y complicada. Es ahí donde la compasión de Dios quiere venir y traer un milagro a la vida de cada uno de nosotros, traer un regalo de libertad a la vida de cada uno de nosotros. Aquí es cuando Jesús habla y dice: no llores. ¿Cómo dice? No llores. Y cuando el Señor la vio, cuando el Señor ve tu necesidad, cuando el Señor ve tu problema, cuando el Señor ve tu tristeza, cuando el Señor ve que estás en oscuridad, cuando el Señor ve que estás en fracaso, cuando el Señor ve que piensas y dices que ya se perdió todo, estoy enfermo, me voy a morir, o ya estoy en derrota, estoy en fracaso, estoy en quiebra, ya no me voy a levantar, me voy a morir de pobre, me voy a morir de esto, me voy a morir de tristeza, me voy a morir de abandono, me voy a morir de aquello, me voy a morir de aquello. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo. ¿Y cómo le dijo? No llores. El milagro, el regalo, el primer regalo es la palabra que el Señor te da y te dice: no llores, no te deprimas, no te tires al suelo. Hay gente que piensa que ya se acabó todo, que vives en derrota, en fracaso, en enfermedad, y lejos de levantarte, te tiras al suelo. La gente se tira al suelo porque el diablo quiere eso, que te tires al suelo, que te mantengas toda la vida llorando, que te mantengas toda la vida en tristeza. Le dijo el Señor a la mujer, a la mamá del muchacho: no llores, no llores, no llores, ¿por qué lloras? ¿Acaso Jesús no sabía que el muchacho estaba muerto? ¿Por qué le dices no llores? No llores. No te angusties, les estaba diciendo. No llores, no te angusties, no sufras, no te deprimas. Es Jesús en este momento, en estos momentos de nuestra vida, cuando nosotros estamos viviendo una situación similar a la que está viviendo esta mujer con este su muerto, su hijo, donde nosotros empezamos a ver la muestra del amor de Dios, sus milagros y su compasión. La compasión de Jesús nos regala, la compasión de Jesús nos regala salud. ¿Cuántos quieren un milagro hoy? Amén. Tienes que abrazarte de la compasión de Jesús, que está fluyendo no solamente para este tiempo, está fluyendo para hoy. La compasión de Jesús quiere traer una completa libertad
a tu fe, a tu familia. Dios ha querido traer libertad, sanidad a esa familia, a la otra familia, a esta familia, a esta familia, a esta familia. Hoy me faltaron como 4 o 5 familias que no están aquí, pero Dios ha querido también traer libertad, traer sanidad. Dios quiere traer un milagro, Dios quiere depositar un regalo en la vida de cada uno de aquellos que nos acercamos a Dios. Porque cuando tú y yo aceptamos y abrazamos la compasión de Jesús en nuestras vidas y abrimos nuestras manos y recibimos el regalo y el milagro, entonces la compasión de Jesús nos regala salud, sanidad, recuperación de nuestra identidad. Lucas 7, 16, 15 y 16. Pero sabes, no solamente Dios nos quiere beneficiar a nosotros, dándonos un regalo. Yo quiero un regalo hoy. Y un regalo mañana. Y yo quiero un milagro hoy. Yo necesito un milagro. Yo necesito estar viviendo una vida de milagros. Yo estoy orando para que Dios haga un milagro en mi familia, en mis hijos. Dios está haciendo milagros en mi hijo, Dios está haciendo milagros en mi hija, Dios está haciendo milagros en otra hija que tenemos que está en México. Que Dios haga un milagro y que ella venga aquí y que también se siente, que reciba, que busque a Dios, que sirva a Dios. Yo estoy orando por milagros por mi familia, por mi parentela, por mis parientes. Estoy orando que Dios haga un milagro por mi familia para que regresen a sentarse a esta silla y también reciban de Dios, reciban sanidad, reciban libertad, reciban bendición, porque la sanidad, porque la compasión de Jesús, perdón, te regala salud, sanidad, recuperación de tu identidad, y todos son beneficiados. Versículo dice, entonces se incorporó el que había muerto. Ya entonces Jesús había orado por él, oró por él. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios que pasó? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, se lo dio Jesús a su madre. Si usted lee todo el capítulo que estamos viendo, léalo en su casa con calma, mire lo que pasó. Jesús oró por él, lo tocó. De hecho, dice la Biblia, no vimos ese pasaje, pero véalo usted en su casa, ni siquiera tocó el muerto, tocó el ataúd, tocó el féretro, tocó la caja. Nada más tocó la caja, resucitó. Ni siquiera tocó el cuerpo, tocó la caja y se levantó el muerto. Abre la puerta. El Señor dice que se abrió la puerta del pueblo y solamente tocó el pueblo, tocó la casa, y de ahí sucedió un milagro. Pero entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y la dio a su madre. Siguiente versículo, el verso 16, todos juntos quiero que lo lean conmigo, por favor, está aquí en escrito. Dice 1, 2, 3. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a qué? A su pueblo. Fueron beneficiados muchos, todo el pueblo, por la resurrección de este muchacho. Fueron beneficiados muchos. ¿Sabes? Cuando Dios resucita, cuando Dios hace un milagro, cuando hay un regalo y un milagro, resucita a tu hijo. Resucita a tu familia. Cuando resucita tus sueños, a lo mejor ya se murieron tus sueños. Cuando viene un milagro de Dios, resucita a tus hijos, resucita a tu familia, resucita a tus sueños. ¿Cuál es tu sueño? Señor, dame ese milagro. Yo quiero ese milagro hoy. Amén. Que Dios, ¿cuál es tu sueño? ¿Una familia unida? ¿Cuál es tu sueño? ¿Una mansión? ¿Sabes? Dios tiene milagros. Dios tiene milagros. Amén. Ayer me regalaron sus tenis y me regalaron este teléfono. No los pedí, me los regalaron. Dios hizo un milagro porque yo estaba orando. Yo tenía meses orando por unos zapatos, unos tenis, porque otros tenis que tengo se me despegaron y los otros ya están en las últimas. Señor, dame unos tenis blancos.
Hace como medio año, no sé, mi hija me regaló unos tenis blancos, pero se me afectaron. Dice, Señor, dame otros tenis blancos. O dame para comprármelos. Dame aunque sea unos 1,000 pesos, Señor. Aunque sea para comprármelos, aunque sea de a mí. Pero estaba orando. Dije, Señor, tú eres el que hace lo primero. Y ¿sabes qué? Dios va a traer resurrección, a resucitar tus sueños. ¿Cuál es tu sueño que tiene que ser resucitado?